Sí, no me dejarán mentir que ocupar todo el día tus audífonos para escuchar música, trabajar, estar en tus clases es muy agotador y molesto. Es por eso que Sony presenta la Neckband NB10, que es un dispositivo diferente que justamente intenta resolver este problema de la comodidad al momento de escuchar música, podcast por largas horas, y en otras palabras más simples, es una bocina inalámbrica que va detrás del cuello. Sí, es un concepto totalmente nuevo y me encanta. Como pueden ver, realmente la línea es bastante bonita. Tenemos materiales de construcción en plástico y en la parte de atrás se siente como suave para que sea muy cómodo tenerlo en los hombros. En la parte de enfrente, por la parte de arriba, en sus dos parlantes tendremos una cubierta de tela que por supuesto le ayuda muchísimo al audio y también le da una apariencia más profesional. Por el lateral derecho vamos a encontrar los controles para bajar o subir el volumen, también un botón para pausar o reproducir el contenido. Por el lateral izquierdo vamos a tener un botón para cancelar los micrófonos, esta herramienta es súper práctica para el home office, y también tenemos el botón de encendido y apagado que se combina con el botón de emparejamiento. Y un poco más arriba encontraremos la salida USB tipo C. Y bien, como se pueden imaginar, realmente el diseño es súper cómodo. Llega un punto que ni siquiera lo llegas a notar y están orientados principalmente para las personas que están todo el día en la computadora, que necesitan tomar clases o realizar llamadas. De verdad, el diseño me encantó. Además, cuentan con protección IPX4, lo cual quiere decir que será a prueba de salpicaduras, por lo que si realizas algún deporte que no requiera de tanto movimiento físico como pesas, yoga o algo más tranquilo, te va a ir perfecto. También si está lloviendo o estás lavando tu coche. Si pasamos con la batería, te puede entregar hasta 20 horas de reproducción, que con la carga rápida, entre comillas, te puede ofrecer con 10 minutos de carga hasta una hora de reproducción, lo cual no está nada mal. Si hablamos de las llamadas, cuenta con una tecnología de reconocimiento preciso de la voz, por lo cual quiere decir que siempre te oirás con claridad sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Y es que en combinación con la alta calidad formada por dos micrófonos y también el procesamiento avanzado de la señal de audio, así que realmente tengas llamadas de calidad. Hablemos ahora de mi experiencia con el sonido, que fue algo interesante, ya que los altavoces están orientados hacia la parte de arriba en dirección a las orejas, por lo que si es la primera vez que los utilizas, te vas a llevar una gran sorpresa, ya que crean una especie de entorno o de burbuja donde tienes una sensación extraña. Realmente el sonido es bueno, es fuerte, obviamente no tienes tan buenos bajos, tan buenos medios, pero realmente el sonido te llega perfectamente y puedes escuchar las cosas con claridad. Así que realmente no es una experiencia profesional o de alto sonido, pero realmente sí puedes pasar un buen rato escuchando música, películas, podcasts, todo perfectamente, y sí es recomendable utilizarlo en entornos cerrados. Y bien, finalmente pasemos con el precio, quizá lo más importante, que es de nada más y nada menos que de $130 aproximadamente. Me parece un precio justo realmente por lo que te entrega este dispositivo y por supuesto la comodidad de trabajar en tu casa de una manera diferente. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios para qué los ocuparías, si para el trabajo, la escuela, simplemente para escuchar tu música, todo déjamelo por aquí abajo, y si ya los tienes, cuéntame qué te pareció. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros productos. Esto ha sido todo. Hasta luego. Bye.